decir muchas cosas y yo pues voy a comenzar con lo personal, ¿no? Es una persona que siempre está dispuesta a ayudar, absolutamente siempre. Yo la molestaba los domingos para hacerle consulta y siempre escogía el teléfono para ayudar, ¿no? Abre muchas puertas y fiel reflejo de lo que hoy ocurre aquí es que no solamente la abre aquí en este país, en España, sino también a nivel internacional, ¿no? Y es una persona incansable. El día tiene 24 horas, pero si tuviera más, María Luisa estaría dispuesta a trabajar más horas sin problema alguno, ¿no? Nada más y nada menos es la primera catedrática de expresión corporal en España. La primera mujer catedrática en nuestra área, ¿no? En un mundo pues, en el que la mayoría pues, somos hombres, ¿no? Ha tenido que abrirse mucho paso y de una manera muy exitosa. Hablamos de una persona que dirige el máster de formación de profesorado en la Universidad de Jaén, que dirige el programa de doctorado en innovación y formación didáctica en la Universidad de Jaén, ¿no? Y no de ahora, sino desde hace muchos años. Y por dar algún dato que no me quiero extender, ha dirigido más de 50 tesis doctorales en España, en México, en Cuba, en Bolivia, en Brasil, Colombia, Argentina, en Chile, en Portugal y seguro que me dejo algún país, ¿no? La dimensión y figura de María Luisa, pues no solamente se queda ahí, sino que cuando me refería a abrir puertas para la Universidad de Jaén, ha posibilitado pues, más de 30 convenios en Europa y en Latinoamérica, con lo que ello supone para los que todos nos hemos beneficiado, entre los que me incluyo, ¿no? Es un ejemplo, eres un ejemplo, María Luisa, para los que estamos aquí presentes. Yo espero y deseo que lo seas para las generaciones venideras y queremos darte las gracias. No me extiendo más, la protagonista es María Luisa y os dejo con la conferencia La enseñanza de la educación física a través de modelos, pasado, presente y futuro. Quiero, en primer lugar, agradecer a Pedro Valdivia su presentación. A los organizadores del Congreso, Félix, también Pedro y Javier, su invitación a dictar esta conferencia como parte del broche final a mi carrera docente que va a culminar este año. A las universidades de Granada, donde empecé, y Jaén, en la que voy a terminar y a las que he estado siempre vinculada, el que hagan posible año tras año la realización de este congreso que se ha convertido en el punto de reunión del profesorado y estudiantes del área. Y a todos ustedes el estar aquí ahora para escuchar lo que yo tengo que decir que no se haya dicho todavía, que se haya dicho de otra forma o que aporte algo a nuestro ámbito académico. Hechos los agradecimientos, voy a tratar de explicar cómo he adaptado el tema de la conferencia, que puso Pedro sin consultarme, a mi estilo de comunicar y a un instrumento de investigación que no se usa habitualmente en estos actos académicos, la historia de vida. La historia de vida, trabajada fundamentalmente en psicoterapia e investigación, es una técnica cualitativa etnográfica, y en este caso la utilizaré para hablar de la educación física a través de los diferentes modelos de enseñanza empleados en el pasado, que se usan en el presente y que tal vez se utilizarán en el futuro. Así como yo me he desenvuelto y evolucionado con ellos, partiendo de una asignatura discriminada académica y socialmente, la educación física o gimnasia, considerada una María junto a la religión y a las enseñanzas del hogar, que luego pasaron a llamarse EATP, y ahora expresión artística o dibujo, y a veces acompañada también en su discriminación de la música, hasta llegar a convertirse en la insignia de un estilo de vida que actualmente no se entiende sin la realización de algún tipo de ejercicio, y que además considera las prácticas físicas
considera como práctica física los desplazamientos activos, la asistencia a gimnasios, la realización de pilates, los bailes de salón, el entrenamiento y defensa personal o ejercicios y programas de YouTube, por citar algunos. En definitiva, un culto al cuerpo y un índice de calidad de vida ligado por edad a los jóvenes, por género a las mujeres y por estatus social a las clases privilegiadas. Una vez planteada la evolución y situación actual de la actividad física, volveré a la historia de vida, cuyo objetivo principal es describir la trayectoria vital y alguna experiencia de alguien. Es un relato biográfico en primera persona que puede ser subjetivo, una autobiografía narrada, y objetivo, porque se basa en hechos y recuerdos contrastados. Por eso, la historia de vida en la práctica no solo recoge acontecimientos cronológicos y objetivos, en este caso serían las leyes y modelos de enseñanza de la educación física, sino la visión, ideas e interpretaciones de la persona. Aquí se trata de una autobiografía, porque el estudio, análisis y sus resultados lo he hecho yo sola, a mí misma, en relación con mi trabajo, que ha sido siempre la enseñanza de la educación física. Cuando yo iba al colegio de monjas y femenino, donde cursé la enseñanza primaria y el bachillerato, un bachillerato laboral, rama administrativa, porque era el único que había en el pueblo. Ahora que nos quejamos de todo, hay institutos en todas las localidades y muchísimas más ofertas de enseñanza que en aquellos años. Entonces, apenas se hacía educación física, gimnasia, como se llamaba. No obstante, quiero recordar que había clase más o menos oficial y reglada en este tipo de colegios de una hora a la semana. Pero los niños jugábamos mucho en la calle. Corríamos, saltábamos, lanzábamos el balón, le dábamos patadas. Y eso, junto con otros juegos como el tejo, la rayuela o saltar a la goma, nos tenía en movimiento tanto en los recreos como en las plazas o parques de los pueblos y ciudades por las tardes y los fines de semana. No necesitábamos a nadie externo que nos organizara esos juegos. Claro, no había móviles, ni tablets, ni ordenadores, y había poca televisión, solo dos cadenas. No había tanto peligro en las calles, ni de coches, ni de bicicletas, ni de patines, ni de gente. Además, la alimentación era mucho más escasa y bastante más sana. No había alimentos prefabricados, ni restaurantes que llevaran la comida a casa, ni hamburguesas, ni pizzas. Los niños no comían porquerías. El médico de mi pueblo siempre decía, no hay mejor medicina que un jamón en la cocina. Y entre eso y lo que jugábamos, los problemas de sobrepeso y obesidad que hoy nos acucian y que tratamos de resolver con ejercicio físico, brillaban por su ausencia. Evidentemente, a ninguna de las chicas de mi círculo se nos ocurría pensar en ser profesora de educación física, porque quien la impartía era una señora que enviaba a la sección femenina con la que hacíamos las famosas tablas suecas de Pierre y Hjalmar Ling, o algún deporte que no fuera tan masculino como el fútbol y hasta los años 60 ni siquiera el atletismo, que la sección femenina no permitía por considerarlo masculinizante y poco femenino. La verdad es que yo no me daba cuenta de eso. Simplemente los niños jugaban al fútbol y nosotras al vóley o al balonmano. Eso dependía de lo que supiera o le gustara a la profesora de turno y nadie tenía un trauma por eso. El deporte no nos gustaba mucho y tiene su explicación. Las instalaciones no eran tales, simplemente contábamos con el patio o la terraza del colegio. El equipamiento ni lo recuerdo. Seguramente escaseaba en el mejor de los casos. Creo que el balón de vóley era de cualquier cosa. Y nuestra ropa era deprimente, sobre todo porque la sección femenina exigía esas faldas con pololo o pantalón bombacho debajo. Y ya al final, un pantalón elástico que no todas podían tener. Tampoco teníamos ídolos o referentes deportivos que no fueran los futbolistas o algún esquiador como Paquito Fernández Ochoa. Además, el esquí estaba lejos de Jaén, aunque ahora está al lado, a pesar de que sigue habiendo los mismos kilómetros hasta Sierra Nevada. Pero claro, las carreteras y los coches han variado bastante. Hasta los años 70, el deporte, casi desaparecido de los planes de estudios femeninos en todos los niveles, se practicaba como actividad extraescolar, en campeonatos que organizaba la sección femenina, siendo cinco los recomendados: natación, esquí, hockey, baloncesto y balonmano, a lo que se añadiría posteriormente el vóley.
excluyendo deliberadamente el atletismo hasta 1961, como ya he dicho. Estas indicaciones deportivas procedían de Luis Agosti, que era el médico que la sección femenina convirtió en su asesor al finalizar la Guerra Civil y que fue el promotor de la gimnasia educativa e introductor de las actividades físicas observadas en sus viajes por los países nórdicos. A su lado, María de Miranda fue la artífice de la incorporación del deporte a la educación de la mujer. Sin embargo, se realizaban las carreras y el salto en los planes de estudio de las escuelas de formación de profesores. Mención especial merece la natación, sobre la que la sección femenina insiste reiteradamente en su aprendizaje y se celebran competiciones a pesar de la escasez de piscinas y las férreas normas de moral que exigían trajes de baño con falda y uso pertinaz del albornoz, según los escritos de la Regiduría Nacional de la Sección Femenina que llegaban a todas las delegaciones provinciales. Los 6 deportes citados formaban parte de los contenidos de la materia según las bases que la sección femenina estableció en los años 50, completándose con gimnasia educativa, gimnasia rítmica, cuentos gimnásticos, danza clásica y popular, juegos dirigidos y libres, y paseos y excursiones. Todo ello enseñado de forma directiva mediante el método de instrucción directa que se aplica también en los colegios de niños, puesto que la enseñanza estuvo separada por género hasta la década de los 70. Recuerdo que los varones solo hacían gimnasia deportiva y fútbol. Y también recuerdo aquellos profesores que daban las clases con chaqueta y corbata hasta finales de los años 70. Terminados mis estudios de primaria y bachillerato, estudié magisterio en el Colegio de la Presentación de Linares. Estaba adscrito a la Universidad de Granada y ese plan de estudios tenía un ingreso y una reválida que hicimos en la Escuela Normal Andrés Manjón, donde ahora está la Delegación Territorial de Educación aquí en Granada. La educación física, lo mismo que en las etapas anteriores de la enseñanza, era una asignatura impartida por una profesora de la sección femenina que se limitaba a enseñarnos otra vez las famosas tablas suecas y algo de gimnasia deportiva porque los potros y los plintos estaban en todos los centros. Eran los últimos años de la década de los 60 y primeros de los 70 y la moda empieza a ejercer sus dictámenes como nunca lo había hecho hasta entonces. La imagen corporal comenzaba a preocupar a las chicas. Entonces, además de la minifalda, hizo su aparición una enfermedad que se va a relacionar de alguna forma con el ejercicio físico. Se trata de la anorexia nerviosa. El abuso del ejercicio se confabula con quienes quieren perder peso, pero en aquel momento no era buscando la salud como ahora, sino que se usaba de forma enfermiza por lo exagerado de su práctica. Tan relacionada estuvo la práctica del ejercicio con esta enfermedad que existe una línea de investigación muy cercana a nuestros ámbitos de trabajo y que trata de los trastornos de la alimentación desde la perspectiva de la educación y de la educación física, dentro de la cual se han escrito distintas tesis doctorales. Desde que hay registros en la base de datos TESEO que recoge las tesis de las universidades españolas, hay contabilizadas 50 tesis en cuyo título aparece la palabra anorexia, la primera de 1989. De ellas tratan la imagen corporal 9, 3 escritas en la década de los 90 del pasado siglo, 3 de la primera década de este siglo y 3 de 2010 a 2023. Escrita por Inmaculada Marín en 2004 y dirigida por mí junto a Emilio Martínez, está la tesis titulada Prevalencia de la población de riesgo para anorexia nerviosa en el alumnado de enseñanza secundaria de la provincia de Jaén, especial atención al uso excesivo del ejercicio físico, que obtuvo el premio a la tercera mejor tesis en los 16 premios de investigación deportiva que otorgaba el Instituto Andaluz del Deporte de la Junta de Andalucía. Posteriormente, y más o menos en esta línea, he dirigido una tesis sobre vigoresia con David Molero en 2013, realizada por Rosario Castro López, que ahora es profesora de la Universidad de Córdoba, y titulada Diferencias de personalidad, autoconcepto, ansiedad y trastornos de alimentación en deportistas de musculación, patrones psicológicos asociados a la vigoresia. Como saben, la vigoresia es un trastorno de la imagen corporal que se da fundamentalmente en los chicos y que consiste en machacarse en el gimnasio para tener un cuerpo muy musculado. Por último, escrita por Cristina Cuervo Tuero, de la Universidad de Oviedo y dirigida por Carmina González de Mesa y por mí, está la tesis titulada Relación entre la imagen corporal,
los hábitos alimentarios, el autoconcepto y la cantidad de práctica deportiva en jóvenes de 12 a 18 años, que se defendió en la UJA en el año 2016. De estos trabajos se deduce el interés de los jóvenes investigadores por el ejercicio y por la salud, así como una perspectiva distinta de trabajo alrededor de la educación física que abre las puertas a un modelo más cognoscitivo de base teórica y científica. No se hace ejercicio porque sí, se hace con unos objetivos y con un conocimiento académico y científico que ha mejorado enormemente el carácter de la asignatura y su práctica. Pero volvamos al pasado. En los años 60 y 70, los profesores de educación física se formaban en la Escuela de Mando José Antonio y después en el INE de Madrid. Por su parte, las profesoras se formaban en bastantes más centros, 20 quiero recordar, hasta llegar a ese mismo INE. Cuando se accedía a esos centros con la carrera de magisterio, solo se estudiaba un año y eso se lograba en la Escuela de las Navas del Marqués, en la provincia de Ávila, conocida como el Castillo de Magalia, que fue mi caso, que es esa foto que ven en el centro de la imagen. Los modelos que se nos enseñaba para impartir educación física eran directivos y los contenidos amplios y, según mi perspectiva, bien estructurados. El libro estrella era Gimnasia Educativa, de Luis Agosti, que pueden ver también en la transparencia, y además estaban los libros rojos de ejercicios gimnásticos para las profesoras y los azules para las alumnas de magisterio, que también pueden ver ahí. El título que se obtenía en ese centro era el de instructora general. El INE de Madrid, que fue el pionero, surge por la Ley 77/61 sobre educación física, de 23 de diciembre, empezando el primer curso en el 67-68, con una duración de sus estudios de 4 años. La Ley de Cultura Física y del Deporte de 1980, en su artículo primero, señala: los INE son los centros de enseñanza superior para la formación, especialización y perfeccionamiento del profesorado. Al año siguiente, el Real Decreto de 1981-790 planteaba una nueva regulación de los INE, ampliando la duración de su enseñanza a 5 años y reconociendo la equivalencia de sus titulaciones a las universitarias. Desde este momento y hasta que se aprueban las nuevas directrices de los estudios, las enseñanzas de los INE dan derecho a la obtención de los títulos de diplomado y licenciado en educación física. Un año después, el 22 de julio de 1982, por una orden del Ministerio de Educación y Ciencia, se adscribe de forma provisional el INE a la Universidad Politécnica de Madrid, a la que sigue agregado hoy, habiendo cambiado su nombre por el de Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Durante los años 80 se producen las convalidaciones de los estudios que teníamos por la licenciatura otorgada por el INE. En mi caso, que había accedido con magisterio, me reconocieron la diplomatura, teniendo que realizar 3 años de forma más o menos paralela a los alumnos de allí. El libro fundamental en aquellos cursos del INE era el de Didáctica de la Educación Física, de Fernando Sánchez Bañuelos, que pueden ver también en esta transparencia. Después vino el CAP, que era el curso de adaptación pedagógica. Lo que hoy mejorado es el máster de profesorado, que actualmente dirijo en Jaén, y que habilita para dar clases de secundaria. Y tras ese curso y las oposiciones de enseñanza media, tras ese curso realicé las oposiciones de enseñanza media. Aunque yo era inicialmente maestra, siempre di clases en secundaria, tanto en FP como en bachillerato, en colegios privados y en centros públicos. Hasta en la Escuela de Comercio estuve 1 año, lo que me sirvió posteriormente para consolidar mi antigüedad en la universidad. Cuando llegaron las oposiciones, aunque estaba dando clase en el Instituto de Bachillerato Jabalcuz de Jaén, para presentarme en 1986 opté por FP, porque me parecían alumnos más interesados y maduros que los del bachiller. No me imaginaba yo lo que vendría después y el cambio que se produciría en todo el alumnado, hasta en la universidad. Aprobé aquellas oposiciones con el número 1 y obtuve 8 años en el Instituto San Juan Bosco de Jaén, en el que fui jefe de estudios. Entonces no había reducciones por cargos y dábamos las clases de educación física, me parece que eran 22 horas a la semana, en un gimnasio que se había habilitado sobre un taller de mecánica anterior y en un patio en el que también algunos profesores aparcaban los coches. Nunca nos quejamos. El modelo de enseñanza era participativo y se practicaban algunos deportes, siempre
en función del material que hubiera en el centro y del deporte que practicáramos nosotros. Entonces alguien me habló de hacer el doctorado para ampliar conocimientos y estar vinculados más o menos a la universidad. E intenté matricularme en el INES de Granada, que fue el primero de España que se convirtió en Facultad de Ciencias del Deporte. Pues bien, no me dejaron hacer los cursos de doctorado aquí, porque todavía no era profesora de la universidad. De modo que gracias al profesor Daniel Linares pude matricularme en la Facultad de Medicina en el programa de doctorado de Antropología Social que dirigía entonces el profesor Miguel Botella, donde no ponían impedimento a la procedencia de los que queríamos seguir aprendiendo. Desde aquí mi reconocimiento y agradecimiento a ambos y a todo su equipo. Mientras realizaba los cursos de doctorado y como consecuencia de la promulgación de la LOCSE, se creó la especialidad de Educación Física en Magisterio y opté a una plaza en la Escuela de Jaén, que gané, y a la que llegué en comisión de servicios sin perder mi plaza del instituto por si acaso las cosas no iban bien. Muchas veces me he cuestionado si no me había equivocado al dejar la enseñanza media. Ahora creo que no, pero me lo he cuestionado bastante. Dicha escuela de magisterio pertenecía a la Universidad de Granada, como todos los estudios universitarios que se hacían en Jaén hasta 1993. Los alumnos de la especialidad de esas primeras promociones fueron los mejores que han pasado por magisterio, mejorando lo presente. Su interés y motivación hacían de las clases de educación física unos momentos extraordinarios en los que todos aportábamos experiencia y conocimiento. Se pusieron en práctica todos los modelos de enseñanza y todos tuvieron éxito, aunque los clásicos eran la instrucción directa y la enseñanza mediante la búsqueda, que partían de los libros de Musca Moston y que aquí en Granada Miguel Ángel Delgado adaptó a la enseñanza primaria y secundaria. En 1993 se crea la Universidad de Jaén. Nos dieron la opción a seguir en la Universidad de Granada o pasarnos a la recién inaugurada. Yo me quedé en Jaén, como es evidente, tampoco sé si acerté. Y trasladé mi expediente de tesis de la Facultad de Medicina al Departamento de Pedagogía de la UJA. En realidad, volví a mis orígenes, porque desde el momento que estudié magisterio por vocación, siempre he sido pedagoga. Defendí la tesis doctoral en 1996 con el título de Educación Física Femenina en España, Análisis y Estudio en la ciudad de Jaén, y obtuve el título de doctora en psicopedagogía, lo cual fue criticado por algunos profesores de pedagogía de entonces que ni siquiera se habían cuestionado el ser doctores. Mientras tanto, y a principios de los años 90, existían unas plazas para profesores en las escuelas de magisterio y de peritos, ingenieros técnicos de entonces, a las que se podía optar sin ser doctor. De modo que en 1993, con la Universidad de Jaén ya en marcha, conseguí la plaza de titular de escuela universitaria, renunciando a la excedencia que tenía concedida en enseñanza media. Tras la defensa de la tesis, en 1998 obtuve la cátedra de Escuela Universitaria. Paralelamente, la Escuela de Magisterio de la Universidad de Jaén se convierte en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y el edificio de dicha escuela se cierra para integrarnos a todo el profesorado en el campus de Las Lagunillas, a las afueras de la ciudad, junto con el resto de estudios. En 1999, la Escuela de Organización Industrial, adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y dentro de él al Instituto de la Mujer, convoca un máster de empresariales con el título Creación de Empresas y Gestión de Pymes. Lo curioso de ese máster fue que solo dejaban participar a mujeres. A pesar de que no estaba de acuerdo con aquella política discriminatoria, lo cursé y realicé como trabajo fin de máster un proyecto de creación de un gimnasio que me costó mucho trabajo, aunque disfruté haciéndolo porque era una cosa distinta y obtuve el título de máster. Pasaron unos años relativamente tranquilos entre clases, Erasmus, viaje a América y dirección del departamento hasta que en 2008 obtuve la cátedra de universidad en la Universidad de Castilla-La Mancha, que fue la oposición, mediante una oposición dentro del temido sistema de habilitación. Profesionalmente, los planes de estudio de magisterio se iban sucediendo y no por ello mejoraban los contenidos de la carrera. Tanto es así que de la especialidad inicial en educación física pasamos a las actuales menciones, con la consiguiente pérdida de créditos para nuestras materias y de formación cualificada para nuestros estudiantes. Como no había suficientes doctores en la UJA,
y la licenciatura de Ciencias del Deporte tampoco la teníamos, montamos un doctorado con el profesorado de Pedagogía. Dicho programa, con el título de Actividad Física y Salud, se impartió en Jaén y en Cuba, en lo que entonces era el Instituto Manuel Fajardo de La Habana, que hoy es la Universidad Manuel Fajardo. Había otras universidades españolas impartiendo programas de doctorado en Cuba. Concretamente, el doctor Linares, de esta universidad, tenía un programa en Cienfuegos, y el doctor Amador, de la Universidad de Las Palmas, en La Habana. Yo participé en ambos doctorados, y por eso decidí que la UJA podía montar uno allí. Ese doctorado se impartió en dos sedes cubanas, en el Fajardo y en la Universidad Internacional, que se encontraba a pocos kilómetros de La Habana, que son las fotografías que están viendo ahí. Y alguna más. Durante los numerosos viajes que hicimos a La Habana, yo creo que habré ido 25 veces, conocimos el tipo de enseñanza que se impartía y los modelos de clase de educación física para todas las edades que se desarrollaban fundamentalmente en la calle por la escasez de instalaciones deportivas que tenían los centros, como pueden ver en esas fotos. Ahí hay clases de educación física con escolares alrededor del Capitolio, clases con mayores en un parque, en un centro escolar pero en la calle, con un grupo de pioneros, demostrando que era como la batalla contra los españoles, nos explicaron. Y los niños van vestidos de soldados y llevan hasta armas. De los 40 profesores cubanos que se matricularon, todo financiado por la Universidad de Jaén, terminaron su tesis 13 personas. Parece que eso fue un éxito, aunque a mí no me lo pareció. Me hubiera gustado que finalizaran más. Algunos de esos profesores todavía no han recogido el título, porque o no tienen dinero o no tienen permiso para venir a por él. Sin embargo, para nosotros, tengo que decir que fue una magnífica experiencia. Todas las personas que alcanzaron el grado de doctor mediante dicho programa obtuvieron puestos de relevancia académica o política en el país e incluso fuera de él, y también han manifestado su satisfacción con el programa de doctorado y con su profesorado. En esas fotografías pueden ver la visita de Javier Sotomayor, que vino a las defensas de algunas tesis, y a la derecha Mayra Vila, que hizo la tesis con nosotros, pero que había sido campeona de lanzamiento de jabalina. Como consecuencia de todo esto, en 2019 me otorgaron el Premio Nacional de la Ciencia, Tecnología, Innovación y Medio Ambiente del INDER José Yáñez Ordaz en La Habana. ¿Qué modelo de aprendizaje observé en Cuba, además de lo que ya he dicho? Pues, aparte del gran interés de todos, las instalaciones estaban en el más absoluto abandono. Vi deportistas corriendo descalzos por el malecón, jugadores de baloncesto en la Facultad de Deporte que lanzaban el balón a aros imaginarios y en los colegios cierto ocultismo a revelar lo que se hace en las clases, aunque algunas se imparten en los parques más céntricos y se pueden observar. Yo le llamaría un modelo improvisatorio o improvisado, porque todo depende del material o el equipamiento que haya. Además, en Cuba he abierto convenios, como ya ha dicho Pedro, con otros países de Sudamérica a los que he viajado, enviado y recibido profesores y alumnos. Allí participé en un programa de doctorado con el Departamento de Pedagogía de la UJA que llevaba el profesor Pantoja, concretamente en Florianópolis, en Brasil, y en Mendoza, Argentina. Se impartieron los cursos de doctorado que hoy no existen a pesar de su importancia y se leyeron bastantes tesis. En concreto, recuerdo que dirigí una sobre vino y viñedo que no podía faltar en una región vinícola como Mendoza, en las faldas de la Aconcagua, que son las fotografías que pueden ver ahí. He visitado también el INES de Montevideo, que lleva el nombre de Alberto Langlade, un nombre que nos suena mucho por la historia de la educación física que hemos estudiado en el manual que él escribió con su esposa Nelly. Y traté de llevar a cabo allí un doctorado que no se consiguió porque aquellos decían que sabían investigar muy bien y no necesitaban a nadie. De hecho, no había ningún doctor, pero bueno, yo ya no sé si lo conseguirían. La verdad es que no quisieron y no se hizo. Esas son las fotografías que corresponden a esa estancia en Montevideo. Y en Chile
He realizado estancias también en varias universidades y sin tener programa de doctorado allí, he dirigido al menos 5 tesis que se han defendido satisfactoriamente y todavía tengo alguna en proceso. Paralelamente al auspicio de la UI, que es la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, he visitado las universidades de Los Lagos en Osorno y otras sedes y las de Playa Ancha en Valparaíso, Biobío en Chillán y Mayor en Santiago, donde conservo buenos compañeros, amigos y algunos alumnos. Recientemente, en 2021, en colaboración con la UI, hemos creado la Red Iberoamericana de Investigación en Formación del Profesorado de Educación Física, en la que se integraron inicialmente investigadores de 13 países, 22 universidades extranjeras y 20 españolas, un total de 32 profesores extranjeros y 36 españolas. Y lo mejor es que sigue creciendo. Quiero recordar que también he asistido a congresos en el INED de Montevideo, en Uruguay, y en las facultades de educación de Colombia, Guatemala y Costa Rica, además de Bolivia, a donde llegué inicialmente acompañada del profesor Eufrasio Pérez Navío del Departamento de Pedagogía y posteriormente de Carmina González, haciéndonos cargo con muchas dificultades de un grupo de doctorandos, labor por la que me han otorgado 2 reconocimientos. La medalla al mérito educativo del Ministerio de Educación y del Ejército en La Paz, por la labor despegada en beneficio de la educación del Departamento de la Paz del Estado Plurinacional de Bolivia, y la condecoración, bueno, esta es que me da risa porque, claro, condecoración Guerrilleros de la Independencia. Medalla por servicios distinguidos, otorgada por el secretario general permanente del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional, también en 2019. En cuestión de congresos, también he viajado bastante y conocido así otros puntos de vista, enfoques y formas de trabajar. Fuera de América, asistí a 2 congresos internacionales centrados en la perspectiva de género y la actividad física en sitios bastante alejados, concretamente en Sydney, como pueden ver en esta transparencia. Y en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, como pueden ver también aquí, coincidiendo con la construcción del estadio de fútbol en el que España consiguió el campeonato del mundo en 2010, como pueden ver arriba a la derecha. He asistido también al Congreso Anual del Colegio Europeo de Ciencias del Deporte en varias ocasiones, en Oslo, en Brujas y en Antalya, en Turquía, como ilustra esta transparencia y la siguiente, porque fue un congreso especial en el que pues, coincidimos mucha gente, muchos españoles, y trabajamos muy bien, aparte de hacer turismo, claro. Esas son las fotografías también de toda la parte del congreso de Turquía. Y otros congresos importantes en educación y en educación física, en Lisboa, Oporto y Coimbra en Portugal, en Atenas y Tesalónica en Grecia, en Nantes, Angers y Estrasburgo en Francia, en Frankfurt en Alemania o en Verona en Italia, por citar algunos. Dicen que lo mejor de la universidad es la posibilidad de viajar. Pues yo me he hecho eco de esa premisa, como han podido comprobar, y he llevado más de 25 contratos Erasmus cada año durante muchos años. Creo que soy la que más contratos o convenios Erasmus lleva en la Universidad de Jaén, a pesar de que no hablo inglés. Hay muchos profesores que no quieren atender esta actividad tan importante para nuestros alumnos, seguramente porque no cuenta en los currículum para conseguir los sesenios o las acreditaciones de la NECA. Tal vez porque los estudiantes piden demasiada ayuda para complementar la documentación y requieren mucho tiempo. Pero yo creo que es algo de gran valor para ellos, especialmente para los de magisterio que tradicionalmente no salían de España, perdiendo la posibilidad de conocer otros países y estudios que mejorarían su formación. Considerando la importancia que tienen los maestros para la formación de las futuras generaciones, decidí que tienen que viajar y los animé a ello.
consiguiendo que un alto porcentaje saliera. Y claro, para eso tenía que abrir convenio y dedicarle mucha hora. Nunca me importó. La escasez de coincidencia de los planes de estudio entre los distintos países europeos complica la elección de destino, pero con bastante esfuerzo se consigue. De modo que los alumnos han comprobado los modelos de enseñanza-aprendizaje que se usan en universidades como Core de Enne en Sicilia, Poggio y Campobasso también en Italia, Cracovia y Varsovia en Polonia, Vilnius en Lituania, Riga en Letonia, Estrasburgo, Nantes y Amiens en Francia, Salzburgo en Austria, Coimbra y Porto en Portugal, en Atenas, en Estambul y más recientemente en Sudamérica, concretamente en Chile y México. En opinión de nuestros estudiantes, sus conocimientos en educación física son bastante apreciados en cualquiera de esos países. La comunicación en otras lenguas es más fácil con nuestra asignatura y, en general, regresan muy satisfechos con la experiencia. Volviendo a España, tras crearse el grado de magisterio en 2009 y desaparecer la diplomatura, se instaura nuestro propio programa de doctorado en la UJA denominado Innovación Didáctica y Formación del Profesorado, del que soy coordinadora desde el principio. Siempre tuve la idea de que debían existir unos estudios de posgrado en los que en una facultad de educación confluyeran todas las especialidades, de modo que presenté el proyecto y se aprobó, comenzando su andadura en el año 2012. Posiblemente por los numerosos convenios con distintos países de Sudamérica que he ido abriendo y, desde luego, por haber tratado de facilitar a los compañeros la dirección de tesis y su defensa en la UJA, siguiendo lo que me habían enseñado en la Facultad de Medicina de Granada, el mayor número de tesis terminadas corresponde, sin duda, a la línea de didáctica de la educación física, el formato por compendio y la modalidad internacional. En este camino, además de ser la coordinadora del programa, tengo aproximadamente 50 tesis doctorales dirigidas, la verdad es que no las he contado, algunas de las cuales ha obtenido premio de investigación, como ya he dicho. Es muy gratificante ver el interés del personal docente e investigador y de los doctorandos, no solo de Jaén, sino de muchas universidades españolas y extranjeras, especialmente de la de Granada y de la de Oviedo, además de universidades chilenas, argentinas, mexicanas, ecuatorianas y también marroquíes, israelitas y ahora italianas. Hablando de doctorado y de investigación, tengo que recordar que durante todos estos años he sido también la investigadora principal del grupo UN653, que lleva el nombre de Innovación Didáctica en Actividad Física. Está integrado por varios profesores y por las alumnas FPU que están realizando sus tesis gracias a este programa de becas, especialmente Débora y María, que llevan tanto tiempo y que están a punto de defender sus tesis. Nuestro grupo, que tiene su origen en el que existía aquí, sigue existiendo, el UN238, consta de varias líneas de investigación que recogen más o menos los modelos de enseñanza actuales. Didáctica de la educación física y el deporte, deportes alternativos, psicomotricidad, innovación educativa y desplazamientos activos. De todo ello se desprende una base en los modelos de enseñanza-aprendizaje actuales, especialmente de la línea de innovación en la que se nutren los demás. El grupo de investigación, conmigo al frente, ha participado en diferentes actividades científicas y académicas que ha convocado la Universidad de Jaén, tales como utilizando los desplazamientos activos para toda la familia, visitar los diferentes museos de Jaén. Son pocos, evidentemente, pero bueno, vamos a ellos. Explicados por estudiantes de otras especialidades, encontrándonos algunas veces con música previamente preparada en algunas ocasiones. Quiero recordar que fui secretaria del departamento varios años y directora durante 13, pero es que la gestión, tan importante en la universidad y a la que tantas horas dedicamos todos, no parece tener cabida en esta historia que pretende hablar de la evolución de la educación física y los modelos de enseñanza-aprendizaje, tanto en los estudios universitarios como en las enseñanzas básicas. Sin embargo, algo tendrá que ver cuando nuestros administrativos huyen de este departamento por el volumen de trabajo que genera fundamentalmente el profesorado de Educación Física. Además, después de los 13 años que yo fui directora, entró Juan Párraga, que también es de Educación Física, y estuvo 8. Y ahora está Amador Lara, que también es de nuestra área y ya lleva 2 o 3. Por tanto, la dirección del departamento está vinculada a la Educación Física casi desde su creación, aunque no puedo olvidar que previamente estuvo Pedro Jiménez, de director, que era un profesor de música y gran amigo al que debo mucho de lo que aprendí cuando fui secretaria del departamento con él.
por aquello de la interdisciplinariedad e integración tan característicos de nuestra área. Y por esto de la gestión, otra de las cosas que he hecho en mi vida universitaria es la coordinación del máster de profesorado, que llevo desde que empezó en el año 2009, hace ya casi 15 años. Me nombró el rector, que estaba en ese momento, Manuel Parra, como coordinadora principal, junto con otra persona que no tenía nada que ver con la didáctica. El volumen de trabajo de esta coordinación ha hecho que las personas que han trabajado conmigo lo hayan ido dejando. Primero Juan Luis Lillo, del área de Economía y Contabilidad, y luego David Molero, que sí era pedagogo, hasta que llegó la profesora Isabel Ayala, del área didáctica de la expresión musical, y ahí sigue conmigo. Después se nos unió otro profesor de Ingeniería Química, Alberto Moya, porque tenemos 330 alumnos en 16 especialidades y se necesitan varios coordinadores. De las especialidades solo nos falta hostelería y turismo, porque entre el COVID y la crisis económica no hemos conseguido tenerlas todas, que es lo que yo pretendía desde el principio. Especialmente conseguí que se implantara la especialidad de Educación Física, que cuando empezamos no estaba y no parecía coherente que siendo yo la coordinadora y existiendo una alta demanda no estuviera la especialidad. Y después se sumaron la de matemáticas, procesos sanitarios, física y química, francés y, en último lugar, música. Con el paso del tiempo, el máster de profesorado se ha afianzado. Los estudiantes de educación física, que tenemos 16 cada año, suelen ser muy buenos, interesados y trabajadores y demandan la enseñanza de programación, aspectos didácticos y modelos de aprendizaje que no han aprendido durante su carrera en ninguna de las universidades de las que proceden, según dice. Como consecuencia de la coordinación del máster y del trabajo con los alumnos en el extranjero, hemos participado en tres proyectos de cooperación internacional. Financiados por el Vicerrectorado de Cooperación y Calidad de la Enseñanza, estos han consistido en enviar a dos estudiantes a universidades de países emergentes para realizar allí el trabajo fin de máster relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y aprovechando esa estancia, han desarrollado allí también las prácticas de enseñanza. Han estado primero en la capital de Colombia, en Bogotá, el segundo año en La Habana, y este año van a ir a Riobamba, en Ecuador. El trabajo realizado por los alumnos ha consistido en impartir educación física y observar cómo se dan las clases de la materia para hacer un estudio comparado entre estos países en los que realizan las estancias. En cada uno de ellos, la educación física tiene un tratamiento diferente a cómo se imparte aquí, y nuestros estudiantes han sido también muy bien considerados. Los objetivos de desarrollo sostenible propuestos son el tercero, salud y bienestar, y el cuarto, educación de calidad, que se fusionan para plantear los contenidos de la educación física y los modelos de aprendizaje. Educación deportiva, para formar deportistas que sean competentes, tomen decisiones y apliquen técnicas deportivas en situaciones reales de juego, y deportistas entusiastas que protejan y fomenten la cultura deportiva. Así como el modelo comprensivo de iniciación deportiva, que pretende enseñar los principios básicos de cada deporte para que los alumnos entiendan su estructura, táctica y habilidades necesarias para realizarlo. Es un modelo que persigue presentar contextos similares al juego definitivo en forma de juegos modificados o de situaciones globales relacionadas con el juego real. Los alumnos aprenden estos modelos de enseñanza y el estilo de vida de otros países de los que vuelven contentos, situación que se produce también con el profesorado y estudiantes de allí, igualmente satisfechos, y la verdad que yo también estoy encantada. De América a Jaén, como soy de Bailén, en reconocimiento a toda esta trayectoria, en 2010 me otorgaron el Premio Bailenense del Año, por el que estoy enormemente agradecida a los promotores y realizadores del evento, especialmente al profesor Eufrasio Pérez Navío, que está ahí conmigo en esa foto. Previamente había obtenido otros premios, como el de Fomento a la Lectura, mención honor Cal de Plata, otorgado por el Centro Andaluz de las Letras, de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, por el proyecto La actividad física en la literatura infantil y juvenil, realizado en 2004 con la profesora de lengua española Maribel Sancho. Y el premio de investigación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, por el proyecto Valoración de Educación Física Escolar con el Alumnado de Primaria, en 2008, que fue el proyecto que presenté a mi cátedra de universidad.
Además de lo que he expuesto hasta aquí y que es el resumen de mi vida profesional, estoy especialmente satisfecha por haber sido la primera mujer en España que impartió la conferencia inaugural del año académico en la Universidad de Jaén, el 28 de septiembre de 2011, que versó sobre los valores sociales, culturales y educativos en la evolución de la actividad física hacia un paradigma integrador. A dicho acto asistieron muchos compañeros del área de otras universidades españolas, a las que estoy también muy agradecida. Para ir terminando, quiero referirme ahora a la evolución del conocimiento alrededor de la actividad física que se ha producido paralelamente a esta historia de vida que acabo de contarles. Y en esta historia hay que destacar cómo las investigaciones sobre actividad física y salud han dado lugar al reconocimiento de la asignatura para mantener la calidad de vida y evitar problemas como el sobrepeso y la obesidad. Asimismo, la importancia del deporte infantil y juvenil, en el que tanto tiene que decir el profesorado que nosotros formamos, es un incentivo para mantener la salud mental, tema tan cuestionado desde la pandemia, debido probablemente a las largas horas frente a cualquier pantalla de nuestros niños y jóvenes. Un problema que se está trasladando a las aulas universitarias, como hace poco puso en evidencia el profesor de esta universidad, Daniel Arias Aranda, que como sabrán es catedrático de Ciencias Económicas y Empresariales, que ha salido en todas las redes sociales. La sociedad se ha convencido de la utilidad de la actividad física, como podemos comprobar en los gimnasios, en los parques y hasta en las calles. Siempre pongo de ejemplo la gente que anda y corre en Jaén, una ciudad tan inhóspita para esa actividad por las cuestas que tiene. Sin duda, por eventos tan instaurados como la carrera de San Antón y al buen hacer del profesorado y monitores de todos los niveles de enseñanza. Y es ahí donde los renovados modelos de educación física han contribuido muy bien. Recordemos algunos como la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos o en problemas o colaborativos, el flipped classroom, la educación por aventura o la educación deportiva. Solo hay que ver cómo ha cambiado el vestuario, las instalaciones, los equipamientos, la forma de dirección de las clases, la necesidad de ejercicio que siente la sociedad o la recreación que aporta a los alumnos más jóvenes la actividad física. No porque la función del profesorado sea divertir, como dicen algunos, sino porque los minutos de actividad física bien llevados en nuestras clases compensan el sedentarismo y aportan conocimiento a los escolares, lo que es el objetivo fundamental de la materia. Ese es mi móvil. Pero lo mejor de todo este periplo académico, investigador, docente, gestor o como queramos llamar, o como lo queramos llamar, ha sido la gente extraordinaria que he encontrado en el camino. Especialmente los estudiantes de magisterio y también del máster y del doctorado, que han hecho posible mi realización como profesora, que fue mi vocación desde que tengo uso de razón y a la que he dedicado toda mi vida. Quiero terminar agradeciendo a mis amigos españoles de la especialidad que tanto me han ayudado. Daniel, Onofre, Santiago, Carmina. A mis compañeros más jóvenes que me han aportado la perspectiva de las nuevas generaciones y un evidente respeto mutuo. Félix, Pedro Valdivia, Roberto Barcala, Víctor Arufe, Mamen y Óscar y otros menos jóvenes como Marce Pero, Silvia Rivas, Fátima Chacón, Covadonga, María José Patiño, Turpin, Chinchilla, Cecchini y Arturo y su equipo. Espero no dejarme a nadie. A los extranjeros, las tres Paulas portuguesas, a los profesores de Ústina Laven en Chequia, que tantas veces nos han acogido, al veronés Franco Boschiani, que es una nueva adjudicación, a Michel Brocard de la Universidad de Nantes, a Ana Makiavic, la polaca, y a todos los sudamericanos, en especial a Luisa Elsel y a otras profesoras chilenas. Evidentemente, no puedo dejar de citar a la gente de Jaén, y aunque nadie es profeta en su tierra, pues más vale poco que mucho, y poco y bueno, y ahí están Gema, Amador, Ayala y, por supuesto, Javier. Muchas gracias.
Bueno, María Luisa, muchas gracias por no solo por la ponencia, sino por todo lo que ha hecho por el área, ¿no? Que yo sabía que era bastante, pero creo que ha quedado plasmado que muchísimo, ¿no? Abrimos un pequeño turno de preguntas, de consultas. Si alguna persona quiere hacer alguna consulta, adelante, este es el momento. Dice Arturo en nombre de todos. Bueno, pues para los que no me conozcan, yo soy María del Mar Tepero, soy profesora de aquí, de la Universidad de Granada, del Departamento de Didáctica de la Expresión Corporal. Sé que casi todos me conocéis, pero bueno, por si acaso. Yo, bueno, primero quería agradecerte, primero a lo profesional, quería agradecerte tu presentación. Sobre todo porque muchos te conocemos y has hablado como una profesora de universidad que abarca todos los ámbitos que tenemos. Y muchas veces, pues los alumnos que están, que les damos clase y parece que no aparecemos o a veces no estamos, pues no se pueden hacer la idea del mundo tan rico que tenemos y todo lo que abarcamos, todos los aspectos que abarcamos, ¿no? Y por eso me ha gustado mucho que hayas expuesto ese modelo, ¿no?, de enseñanza desde todos los puntos de vista que abarcamos. Gestión, investigación, relación internacional, docencia, pero no docencia, sino docencia en grado, en máster, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Después, pues quería darte las gracias personalmente. ¿Por qué? Porque yo te conozco desde el año 98, que llegué a Jaén. Esos son ya... Me han metido en el grupo de medianos, yo soy un poco más joven, yo soy de Valdivia, todos esos, pero bueno, es broma, estoy fenomenal. Yo llegué muy jovencita para darle una idea a las personas de lo que puede ser una madre profesional, ¿no? Yo llegué a la Universidad de Jaén y llegué ya, tenía mi tesis realizada, pero es verdad que mi periplo investigador empezó ahí. Y creo que tuve un modelo perfecto. Tuve una persona, como dice ella, soy una máquina de trabajar. Me pegué a tu rueda rápidamente. Tu ritmo es difícil de seguir, pero he aprendido muchísimo de ti. Muchísimo. En todos los aspectos. Porque es verdad que al pegarme a ti, es verdad que pude beber un poco de lo que era, lo que acabo de decir, la docencia, la investigación, la realización de congresos, la organización de eventos, la internacionalización, que por ahora ni la había vivido hasta ese momento, ¿no? Entonces, quería agradecértelo personalmente. Como cuerpo docente, creo que también te mereces un agradecimiento increíble, porque eres, pues, como dices tú, una de las primeras mujeres, la primera mujer, evidentemente, que aparece como catedrática en nuestro cuerpo. Y ha sido un referente y un magnífico referente, que no es fácil. Ser la primera es difícil, pero además representar a una catedrática que acoge, que ayuda, que colabora en todo lo que se le pide, eso sí que no es fácil. Y después, personalmente, que te quiero mucho, que he compartido muchos momentos contigo, espero seguir compartiéndolos y que te agradezco toda la trayectoria a nivel personal y profesional he llevado contigo y lo hago extensivo a, dice Arturo, a todos. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay ninguna consulta más, pues nos gustaría hacerte un obsequio desde la organización del congreso, ¿no? Feli. Aquí mismo.